de los mejores remates que vas a ver jamás y es que el niño Anton en esta partida contra uno de los mejores jugadores del mundo, sacrificó un alfil en H3 para destruir a Enroque, después de G por H, torre por H3, el rey blanco intenta huir pero le dice, bueno, tú huye que yo voy con todas las piezas. Se va un poco más y le lanza otro bombazo. Segundo sacrificio, torre en E3. Si F por E3 entra la dama en G3, así que dijo, bueno, pues no me lo voy a comer, a ver si así me defiendo. Le dijo, oye, que te lo comas, que te voy a reventar en E2 con las dos torres. Finalmente comió. El blanco confiaba que tras dama G3 solo había tablas. Tras dama por E3, rey de 1, dama G1, rey de 2. Parece que hay tablas, pero vino un nuevo sacrificio: torre por E2, rey por E2, dama F2. Si vas a D3, dama de 3, mate. Y si rey de 1, mate con caballo. Y solo te quedan dos piezas. Has sacrificado dos torres. Pero la partida se acaba. Partidón del niño Antón.